Hola, soy Raiza Arroyo, abogada del área penal del estudio Benítez Vargas y Uvas, y hoy día les voy a hablar sobre las consecuencias penales de la sentencia de Ana Estrada. ¿De qué trata el caso? El caso responde a una demanda de amparo interpuesta por la Defensoría del Pueblo en representación de la ciudadana Ana Estrada. Como petitorio, se planteó primero que se inaplique el artículo 112 del Código Penal que regula el homicidio piadoso para que terceros que le apliquen en su oportunidad el procedimiento de eutanasia no sean procesados. Adicionalmente, se requirió que no se aplique esta norma atendiendo a que atenta contra los derechos fundamentales de la señora Ana Estrada. Y por último, se requirió tanto al Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de Salud que respeten esta decisión y que el Ministerio de Salud elabore un protocolo donde se establezcan o se reúnan las directrices para que en casos similares a la de Ana Estrada se aplique el procedimiento de eutanasia. ¿Cuáles son los efectos más allá del caso concreto? Bueno, la sentencia es clara en establecer de que esta solamente tendrá efectos en el caso pues concreto de Ana Estrada. Adicionalmente, no estamos frente a un fallo como precedente vinculante. Ahora, teniendo en consideración esos dos temas, la relevancia en sí del caso o de la sentencia radica que este razonamiento empleado por el juez constitucional podría ser trasladado a otros casos. Veamos el caso concreto de un proceso penal. Cualquiera de las partes podría trasladarlo y pues solicitar al juez de que en base a este mismo razonamiento determine que la conducta resulta atípica o para pedirle al juez que realice un control de inconstitucionalidad. Bueno, digamos que esa es la parte más resaltante de este fallo, pero adicionalmente lo que hace relevante es que se estaría con esta sentencia reafirmando pues un principio básico del derecho constitucional a cara de los límites del derecho penal. ¿Por qué? Porque básicamente el razonamiento que emplea el juez es establecer de que si bien el Estado tiene un poder punitivo, puede sancionar ciertas conductas, puede criminalizarlas, cuando esta sanción atenta contra alguno de los derechos fundamentales, no debería ser aplicable. Espero que esta información haya sido de su utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad.